Gano. Muy bien. El procesador de mineral debe de estar dentro de las ruinas. Tendrás que buscar la forma de entrar. Muy bien. El procesador de mineral debe de estar dentro de las ruinas. Tendrás que buscar la forma de entrar. Así se hace. Me alegro de que hayas aparecido. Muchas gracias. Ya, ya, hola de nuevo. No te enrolles, ¿quieres? Apenas puedo respirar desde que mi... Yo me encargo. Genial. Mi abuelo solía trabajar ahí fuera. A lo mejor encontramos algo suyo. Una cabina. El interior de una nave estrellada es lo mejor para empezar. Te tengo. Qué bien. Ahora tráemelo. ¿Lo has conseguido? ¿Sí? Mira, esto ya está arriba. ¿Qué necesitas? ¡Qué bien! Si quieres ayudarme, vendría bien un difunción o un cuarto de... Yo me encargo. Oh, bien. Rápido. Ve a las ruinas y busca antes de que me desmaye. Yeah.
Se volvieron más grandes y la gente más rica. Todo empezó a costar más. Había que pagar un riñón por una cama en la mayoría de las ciudades. ¿Lo has conseguido? Bueno. ¡Qué bien! Un viejo difusor de mi abuelo. Lo reconoceré. Funciona un cuarto de eficiencia desde que reventó. Yo me encargo. Genial. Nos hace falta para mantener una producción de Electrum estable.
lleno de Electrum. Siempre lo ha estado. Pero no todos los planetas son tan hospitalarios como refugio. Por eso se pobló primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponte a abrigarte, ¿eh? ¿Eh? Pues no te levantes. Necesitas. Muchas gracias. Está bien saber que siempre podemos contar contigo. Apenas puedo respirar desde que mi difusor de helio murió. Necesito uno nuevo. ¿Me ayudas? Mm-hmm.
Génesis. Es posible extraer la nova más fácilmente con armamento de calor. Recordatorio. Las muestras corruptas de nova son un recurso valioso. Se pueden vender en las bases por un buen precio. Gracias por recuperar esto. Echa un vistazo alrededor. Quizá te dé algo interesante. Es posible extraer la nova más fácilmente con armamento de calor. Muy bien. El botín tiene que estar dentro. Hay mucha historia. Hecho. Ten cuidado. Esos procesadores fueron fabricados para durar, pero pesan más que un zafacolmillo. Puede que te cueste levantar el vuelo. Preciosidad. Pronto estaremos cubiertos de Electrum hasta las cejas. Atención, ya tenemos suficiente Electrum para el artefacto. Puedes iniciar la mejora de la Equinox desde tu ordenador. ¿Cuál es el plan? Hemos aprendido mucho. Pero los guardianes siguen reservándonos secretos. Quizá haya respuestas dentro de otra aguja. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué tres? Iniciando análisis del artefacto. Esto tardará un poco. Cuando puedas, vuelve a la Equinox. Seguro que Sage tendrá buenas noticias para entonces. Quizá este sea el mejor momento para investigar otra aguja de los guardianes. No es mala idea. Esas modificaciones podrían sernos útiles en futuros combates. Star Fox, ¿cuántas ganas tenéis de encontrar a ese Wolf? Si hubiera que poner un precio. ¿Aceptas dinero corneriano? Ah, sí. He oído que la expedición sufrió un asalto. Una base de investigación en refugio. No parecen forajidos. Podría ser vuestro tipo. Star Wolf. Vale, chicos. Podría ser nuestra primera gran pista. Vamos a investigar. Espacio de los forajidos. Tenemos a uno en la red. No escaparán fácilmente. Creo que ha dolido. Es la hora. Aquí, Pepe. Todo preparado. Increíble. Espacio de los forajidos.
Inicio el barrido. Contenedor detectado. Necesitaré los impulsores para llegar. Adquiriendo los datos. A ver qué tenemos aquí. Datos de la Equinox recuperados. 6 contenedores por recuperar. Diario personal de Sengran. Asunto: Sara LeMay. ¿Qué? No puede ser. No son datos de investigación. Bueno, no sé. Depende de lo que investigues. Sara es la típica fan del ejército. Temperamental, desafiante. Y la mejor que se haya sentado en una cabina. Sara era la mejor de su clase en la academia. Pero tiene cierta reputación. No le da miedo decir lo que piensa y te lo dice a la cara. Abandonó la semana antes de la graduación. Sara fundó una banda y pasó por todos los clubes de mala muerte de los 5 continentes. El metal es su pasión. Pero notaba que le faltaba algo. Nació para volar. Encontré a Sara en un espectáculo en Alemania. Necesitaba una segunda al mando que siempre dijera lo que pensaba, sin que importara lo que pudiera pasar. Saqué a Sara de detrás de la batería y puse a Rayson en la cabina del caza más avanzado a este lado de la galaxia. Para ella, volar y tocar significan lo mismo. Libertad. También hay un montón de cosas más. El informe de la Academia de Razor, su historial de vuelo e incluso listas de canciones. Sara, ¿estaba orgulloso de ti? ¿Él? Sí. Nunca me lo dijo. Razor, ¿estás bien? Todo el mundo quiere gatos. Es agradable oír su voz, ¿sabes? Que todo el mundo quiere venir a ver los gatos. Menos, pero hay que encontrar los datos. Todo el mundo. El siguiente contenedor cayó dentro de ese asentamiento abandonado. Hay sushi. ¿Qué? ¿Te lo deja encendido? Te voy a dar yo a ti. El transpondedor está en ese edificio grande. Busca la forma de entrar. Mona. Si esto está abandonado, ¿cómo es que aún hay energía? Debe de ser geotérmica. Energía ilimitada extraída del propio planeta. Sí, pero voy a tener que desactivarla. ADN completo. Fauna identificada. ¿Habrá alguien en casa? Creo que hace mucho tiempo que esto no lo pisa nadie. ¡Ah! ¡Un pueblo fantasma alien! Datos de la Equinox recuperados. 5 contenedores por recuperar. Diario personal de Sengran. Asunto: Hunter Haka. Vale. Oigamos lo que tienes que decir, anciano. Hunter procede de una larga y orgullosa estirpe de guerreros samoanos. Creía que su destino era una vida en el campo de batalla. Pero la guerra, como siempre, lo cambió. Después de que lo derribaran en Pakistán, Hunter pasó varios años en un monasterio del Himalaya recomponiendo su cuerpo y su alma. Hunter repasó su vida y no le gustó lo que vio. Allí encontré a Hunter y le ofrecí un sitio en la Equinox. Fue el único recluta que me dijo que no. Hunter es un guerrero que sabe que lucha por motivos justos, pero solo porque lleva toda su vida luchando por los equivocados. Es la columna del equipo.
Envidio su fuerza interior. Pero no el camino que eligió para encontrarla. ¿Rechazaste la oportunidad de unirte a la Equinox? ¿Por qué? Eso queda entre Syngran y yo. Increíble tener dosier de cada uno. Sí, me ayuda forma de averiguarlo. Es que si no, no funciona. Recibo la señal de otro contenedor. Se estrelló en lo alto de esa torre. ¿Qué problema? Pues, echemos un vistazo. Sí, pero es que estoy llamando. No puedo grabar con comentarios. Ya está. Lo puedo grabar cuando no estás. O cuando me dejas en paz. Porque vienes, me dices. Jax. ¡Joder! ¿Dónde luciérnagas metidas en un traje, no? ¿Discutes contigo mismo? Somos una conciencia colectiva. No hay otro con el que discutir. ¡Lidia! 10.000 cerebros ahí dentro y ninguno recuerda nada sobre vuestra capulla o vuestra identidad. Lo siento, Shade. No entiendo qué es lo que quieres decir. Tan solo pensaba en voz alta. ¡Pero dame un beso! O sea, en vez de darme... Hay que volver a poner en marcha esa vieja turbina si quieres lograrlo. Equinox, aquí Fox. ¿Qué tienes para mí? Las lecturas indican que una nave de la Legión se ha estrellado en tu zona. Piratea. Estoy en ello. Dispositivo de la Legión identificado. Iniciar procedimiento de pirateo. Atención, el procedimiento podría atraer a refuerzos de la Legión. Refuerzos de la Legión en camino.
¡Tira! ¡Ya! Que no, cuando tú quieras, no tengo prisa. Hoy espero acostarme tarde y dormirme tarde. ¿Tú te das cuenta lo cruel que eres conmigo? No, lo que me quieres no, no me quieres. ¿Qué me vas a comprar mía? ¿Qué suista eres? No, te he puesto, me voy a duchar porque yo qué sé. Datos de la Equinox recuperados. Faltan 4 contenedores. Diario personal de Sengran. Asunto: Calisto da Silva. No sé si quiero oír esto. ¡Yo sí! ¡Dale volumen! Antes de cumplir los 16, Calisto pasó de ganar carreras callejeras, las rachas, a campeona de los circuitos. Es una leyenda de las favelas. Dicen que conduce rápido para que nadie vea lo pobre que es su familia. O que es solo una niña. Pero lo único que ven es su rastro al dejarlos atrás. Todo el mundo pensó que su carrera como piloto había acabado. Pero para Calisto solo fue un bache en el camino. Un reto más que superar. Quería esa clase de adaptabilidad en mi tripulación. Alguien que no se rinda jamás. Ahora Chase es más rápida que antes del accidente. Y más fuerte. Chase no está rota. Es indestructible. Gracias, Sengran. Tiene que haber más. ¿Es posible que hayamos pasado alguno por alto? Increíble. ¿Toda la tripulación tiene algún trauma paterno? Chicos, creo que he encontrado otro. ¿Pero cómo narices habrá llegado hasta aquí? Conexión establecida. Accediendo al núcleo de datos de la Legión. Si se aleja, perderá la conexión. Dispositivo de la Legión identificado. Iniciar procedimiento de creación. Atención. El procedimiento podría atraer a refuerzos de la Legión. Atención.
Atención, refuerzos de la Legión en camino. Pirateo completado. Datos de la Legión procesados. He fijado el objetivo. Hay un montón de restos en llamas. Un forajido. Este pequeñín intentó llevarse nuestro contenedor. Datos de la Equinox recuperados. Faltan 3 contenedores. Diario personal de Sengran. Asunto: Levi McCray. ¿Soy la única que esperaba no encontrar este contenedor? Levi tiene millones de seguidores en Internet y se los ha ganado a pulso. Cuando escala una cima y llega donde nadie ha estado antes, siempre comparte su experiencia. El regalo de Levi es enseñarnos cómo ve el mundo. Y no le da miedo hacerlo. Levi es también un mocoso malcriado que se coló de polizón en mi nave. Pasa de las reglas sociales más básicas. Su obsesión con los selfies es un caso claro de narcisismo. Pero no esperaba que tener a Levi fuera lo mejor que podía pasarle a la tripulación. A la Equinox le faltaría algo si él no estuviera. Pienso publicar el principio y el final de eso. Sé que estos archivos son importantes, pero no encontramos los datos de la investigación. ¿Alguien sabe quién es nuestro aspirante a ladrón? Sé cómo encontrar los otros contenedores. Escanea esos restos. Ese motor contiene mejoras Medusa. Solo hay una banda en Kirite que se las pueda permitir. ¿Te has enfrentado a ellos? Traté con ellos en el pasado. La cosa no acabó muy bien. Marcaré su guarida en el mapa. Muchísimas gracias, Shade. No, de nada, muchachos. Parece que no hay nadie. Estarán buscando comprador. A esa gente solo le importa el dinero. ¿Te entendías bien con ellos? ¡Qué raro! Datos de la Equinox recuperados. Faltan 2 contenedores. Diario personal de Sengran. Asunto: Shebram Va. Se dice que Shebram nació en una sociedad que valora el conformismo. La obediencia total a la autoridad. El respeto por la ley y el orden. Diré simplemente que no funcionó. Shebram es una pirata y ladrona por naturaleza. Pronto tuvo su tripulación, su nave y un nuevo nombre. Shade. Pero la ambición de Shade fue su perdición.
robó un enorme cargamento de Electro. Fue el mayor golpe a este lado de las Pléyades. Pero había apuntado demasiado alto. Cuando encontré a Shade, aún dedicaba su vida al crimen. Me dejó claro que ahora trabaja sola. Sospecho que detrás de toda su ira y su cinismo, Shade oculta su secreto más profundo. No quiere que nadie descubra que tiene un gran corazón. Shade, ¿es cierto? Yo no tengo corazón. Oh, vale. ¡Turbovampiros, proteged la cámara! Increíble, seguís usando esa idea de nombre. ¡Turbovampiros es un nombre genial! Creía que te habíamos dejado cubriéndote en refugio. Así es, debes saber que la primera traición no se olvida. Sí, mejor que ir a terapia. Han dejado un regalo. El conducto de una nave. Justo lo que hace falta para abrir una cámara. Esos cables llevarán a algún sitio. Sorpresas. Shade, o debería llamarte Zebra. ¿Te importa que te llames él? ¿Te importa que te lance por la excusa? Puedes intentarlo si quieres, Seb. A una de esas puertas. Echa un vistazo para ver qué hay dentro. Estos tíos sí que están paranoicos. Sí, culpa mía. A lo mejor es porque les robé todo lo que tenían. Dos veces. ¿Robas a todo el que se cruza en tu camino? Ellos me robaron primero. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Ni una pizca. Bien, estás aprendiendo. ¿Láseres? ¿En serio? Datos de la Equinox recuperados. Falta un contenedor. Diario personal de Sengran. Asunto, Yatch. Hace años, en lo que ahora parece una vida anterior, estaba investigando en el Antártico. Una noche cayó una estrella del cielo. Era un fragmento de Electrum en bruto. Dentro había una especie alienígena. Miles de criaturas individuales que existían como un único colectivo y que se morían. Les hice un traje protector y les di un nombre. Yatch. Yatch no recordaba nada de su lugar de procedencia ni sobre su naturaleza. Pero me ayudó a descubrir uno de los grandes misterios del universo. El poder de la Nova.
Con la Nova creé el primer programa Equinox e inicié la búsqueda del planeta natal de Yach. En mi segunda expedición, contacté con una científica bayo, la doctora Espera Thorne. Me contó algunas cosas sobre la especie de Yach, el enjambre. Pero no me lo podía creer. O quizá no quería. Me pidió que la ayudara a completar su investigación. No accedí a ello, pero estuve a punto. Admito que después de conocer a Espera, no he vuelto a ver a Yach de la misma forma. Lo último que supe de ella es que llegó al sistema de Atlas, a Vainus. Quizá nuestros caminos vuelvan a cruzarse. ¿Y a nadie le parece raro que Saint-Grand nunca la mencionara? Yach, ¿conoces a la doctora Thorne? Coincidimos en una ocasión, hace 12 años. No sabía que habían colaborado en ninguna investigación. ¡Ah! La trama se complica. Gente, el manifiesto dice que aún falta un contenedor. Mantened los ojos bien abiertos. Está ahí fuera, en alguna parte. Vale, Equinox. Hemos terminado.